Opa, opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. ¿Cuántos secretos? Espérame que ya vengo. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Y bueno, amigos de Mundo Ecuestre, estamos cerrando ya desde aquí, luego de ver toda la entrega de premios, pero siempre es un placer hablar con el señor Eduardo Blengio, que es un referente de los criollos, siempre nos da una mano en Mundo Ecuestre. Por eso hoy le vamos a preguntar puntual, fueron 3 días, nosotros venimos de Palermo, de estar mirando a todos los criollos, ya, con representantes uruguayos que también, por supuesto, estuvieron. Pero bueno, Eduardo, puntualmente, se vieron 3 días, de repente, a full con estos chicos también, ¿no? Sí, fueron 2 días, ¿no? Porque fue sábado y domingo. Inscripción el viernes. Sí, sí, arrancamos, llegamos el viernes, hacíamos la admisión, y ya sábado y domingo, palo y palo todo el día, fue un récord impresionante de participantes, en categoría de propietarios, en categoría femenina, en freno de campo, que hubo algunos también, y después, bueno, los gurises, que fueron, había más de 40 gurises en las categorías infantil y juvenil, A, B, femenino, masculino, una cosa de locos realmente, un entusiasmo con el criollo que hablábamos hoy con varios de la sociedad, más de 100 pruebas en el año, van a ver, así que realmente estamos en un momento excepcional de la raza, en un caballo que se adapta para trabajo, para paseo y para competencia, ¿no? Como vimos hoy. Estos chicos realmente deslumbraron. Hablamos con 3 hermanos, los Gamarra, que son fabulosos. Bueno, hacen 10 kilómetros a caballo, me decían, para ir a la escuela. Bueno, esto es una cosa que hay que nombrarlo porque también es dentro de los criollos. Mira, te voy a decir las 2 cosas. Acá hay gente muy campera y muy de a caballo, y hay gente, mucha gente de Montevideo. De ciudad. De ciudad,
que le gusta el caballo, bueno, como yo, o como otros, mi hijo, digo, Lucas, y Joaquito Dorado, que corrió hoy también, una prueba excepcional, un gurí que tiene 12 años o 13, que empezó hace 2 años, que es de ciudad a ciudad, pero bueno, pero tienen esto pica en el corazón y en el alma, y una vez que pica, no hay vuelta atrás. Hablábamos en Paraguay, que estuvimos en la Expo Mariano Roque con Alma, y decía que, bueno, también otro referente, y con Parietti, decía, de todas las escuelitas que se están armando, de todo lo que está sucediendo, que esto prácticamente, se revolucionó prácticamente en un par de años, ¿no? Sí, ya esto lleva años. El freno de oro yo creo que ha sido muy importante, pero en este momento la cantidad de pruebas que hay de redomones, domadores, la Copa Volkswagen Nacional, que lo que hace es que se preparan y se entrenan caballos, que después son los caballos, muchos de ellos, después lo vemos compitiendo acá. La importancia de tener caballos entrenados, porque estas pruebas no son para cualquier caballo de campo. Hay que tener un nivel de entrenamiento que permite que los jinetes, sean chicos o jóvenes, aprendan en el caballo. Y eso es fundamental también. Y bueno, sí, porque es muy importante. Uno, lo bueno es que, bueno, sobre todo en la categoría juvenil infantil, que están apareciendo muchísimos chicos con unas condiciones excepcionales y con una pasión brutal, que seguramente en el futuro serán, bueno, el futuro de la raza, obviamente, ¿no? Y decíamos que toda la familia integrada aquí, ¿no? Toda la familia integrada. Eso es lo lindo. Sí, lo lindo, y sobre todo cuando hay chicos, nosotros, yo que empecé hace años ya, los gurises míos, cuando tenían 8 y 10 años, los llevaba a las pruebas, no había nadie, eran los únicos. Y hoy, fíjate, más de 40, una cosa increíble. Eduardo, gracias por estar en Mundo Ecuestre. Por favor, un gusto, siempre a las órdenes. Dándole una mano, gracias. Siempre a las órdenes. Gracias. En Agrovial tenemos amplia variedad de repuestos para maquinarias agrícolas, vía forestal y filtros en general. Somos distribuidores autorizados de New Holland, Case y Ford. Estamos en Nueva York 1110, esquina Paraguay. Agrovial Repuestos.